Bueno, pero es que, no, es que necesitamos un cuerpo de ideas. Necesitamos una propuesta teórica y política para dar perspectiva a una gente que se llamó la nación venezolana y que de golpe, chico, le han serruchado el piso, lo han dejado en el aire. O sea, ¿cómo salimos de esto? Es más bien la pregunta. Bueno, parece indubitable, ¿cómo se llama? Indudable, que se trata de reconstruir el Estado, que ha sido, de hecho, deshecho, que ha sido reventado, que el Estado que descansaba sobre una economía de bienes nacionales y una articulación, una pirámide social, etcétera, buena o mala, existía como nación, todo eso fue resquebrajado y reventado. ¿Cómo reconstruir aquello? Es que empezar por cero otra vez, reconstruir el territorio, por ejemplo, y quitárselo a las mafias delincuentes de las propias instituciones del Estado chavista, que son delincuentes también, y rescatar la unidad de ese territorio que nos permitió convivir desde Gómez hasta 1998 y quizás algunos años de Chávez también, y que hoy está totalmente en bancarrota y totalmente en proceso centrífugo de dispersión completa. ¿Cómo hacer para reunificar esa sociedad en base a algún eje? Ese eje tiene que ser propuesto y es la reconstrucción del Estado, que debe entonces articularse en una moneda, en unas nuevas, en instituciones que legitimen una jerarquía social nueva, una jerarquía política nueva, y es eso lo que está en discusión. Maduro cree que se la comió, es lo peor de esto. Él cree que ha hecho una maravilla, pero ya fue loco. ¿Cuántos días más crees tú que te queden para seguir en la tarea de destrucción? Porque el que destruyó no puede reconstruir. Digamos, esa capa de delincuente que dirige el Estado venezolano no puede ser la que se abrogue, que ellos son los que tienen derecho a hacer entonces ya no la revolución, sino la nueva burguesía. Pero bueno, vamos a suponer que pueda hacerlo. Tiene que empezar por declararlo. El chavismo se declara la nueva burguesía. Renuncia a todas sus teorías, a todas sus interpretaciones y le propone a los venezolanos que, como se han equivocado total y absolutamente, le proponen reconstruir los cimientos mismos de un Estado que ya no puede vivir en la barbarie que hemos provocado. Yo recuerdo un libro que leí que me causó una impresión, La Nomenclatura, creo que se llamaba. Era la conversión de la burocracia rusa, comunista rusa, en nueva burguesía. Y entonces era difícil el tránsito, ¿no? Pero decía, dice el tipo, adivinen ustedes, ¿quién puede tener el mayor prestigio social en Moscú actualmente? ¿Tú te imaginas que es el hijo de un gran burócrata? No, era un churrero. O sea, eso, vendedora de churro ese que comemos en la calle. Y la hija de un vendedor de churros, chicos, pasaba a ser la presa social más codiciada, porque era el germen del nuevo propietario y de las nuevas comodidades y el confort que le permitía a ese vendedor de churros, chico, hacerse de unas ventajas en moneda dura que podía sencillamente comprar lo que quisiera. Ese ser que es el enchufado chavista, ligado a las finanzas del chavismo, ligado al contrabando, ligado a los altos cargos de las Fuerzas Armadas, o quizás ligado, no sé, los familiares de Yuleisi o del Coqui. Es decir, hay toda una casta social de aprovechadores, de privilegiados, de potentados de nuevo tipo, que no son los barones de la industria y los barones del comercio, de la banca, sino sencillamente son bichos nacidos de la delincuencia masiva. Ahora, una sociedad que ya tenga ese tipo de valores, ¿tiene algún destino a futuro? Ninguno. Inmediato puede ser un acomodamiento transitorio allí. Pero mira tú qué cosa, Dios mío, es discutir sobre un país al que le reventaron el espinazo. Queremos algo de lo que agarrarnos como tradición, salvo que estudiemos a fondo el origen de nuestros males, y eso tiene que ver con las benditas ideologías. Y si nosotros no desterramos las tonterías de la mitología democrática, la mitología digamos, de que los privilegios de los pobres nacerían del socialismo y del Estado, si no eliminamos el estatismo como fuente primigenia de todos los desastres del capitalismo venezolano, chicos, no vamos hacia ahí este hoyo por mucho tiempo. Si la discusión no es sobre lo extraordinario que podemos ser en el futuro y apalancados en cosas como esta, por ejemplo,
un nuevo sistema educativo, un nuevo sistema de libertades personales, individuales, la defensa de la familia como institución básica, etcétera. Eso está bien, pero ¿cómo se produce ese tránsito hacia esa posibilidad de ejercer esas libertades nuevas y ese sistema educativo, cómo construirlo? El punto de ruptura, que es la expulsión de estos canallas del poder, ¿cómo lograrlo? Si ese es el problema. Si los materiales del viejo mundo son los que se supone fundarán el nuevo mundo. O sea, a saber, la población y el Estado, pero el Estado no, el territorio que le damos. Pero ese territorio y ese Estado está siendo descuartizado y el Estado está en una vía de lumpenización, en una vía de desagregación y desorden que te impiden ver, digamos, con claridad para dónde es que vamos. Y donde deberíamos orientarnos para empezar en tareas básicas como sacar esta mugre delincuente del poder. Y si no lo logras, sencillamente sigue la putrefacción.